Bienvenidos hermanos y hermanas a escuchar la palabra de Dios por medio de Dios Habla. Felices Pascua a todos ustedes. Hoy celebramos el segundo domingo de la Pascua. En ese domingo también celebramos el domingo de la Divina Misericordia. Hoy escuchamos una historia muy conocida de la resurrección del Señor Jesucristo, donde se aprecia a sus discípulos. Aunque es una historia hermosa, el autor también está tratando de solucionar algunos problemas y preguntas de ese tiempo sobre la resurrección. El Evangelio de hoy da mucha importancia a la apariencia física de Jesucristo. Y esto es para mostrarnos que nosotros también seremos resucitados una vez más con cuerpo y alma gloriosa. Cuando los discípulos tenían miedo y estaban en un cuarto encerrados, este es el mismo Jesús quien se apareció a ellos y les dijo: "No tengan miedo, la paz esté con ustedes". En el contexto y en el lenguaje bíblico hay dos palabras usadas para paz. En hebreo es shalom y en lenguaje griego es airene. El significado de shalom es prosperidad, completo, entero, impecable, saludable y lleno. Otro significado de shalom es pacífico o tiempo de paz. Esto es armonía en plenitud. Shalom es protección por la promesa favorable de Dios. Paz no es solamente meramente la ausencia de guerra o desagrado o frustración. La Biblia dice como una vida buena, sueño completo, una vida larga, un tiempo de seguridad de ataques por animales salvajes o enemigos. De la misma forma, shalom también es para referirse a paz en el país, paz en la familia con su prosperidad y seguridad. Paz también es a menudo prosperidad económica, armonía en la naturaleza. Después de la muerte de Jesús, los discípulos ya estaban con miedo, inseguros y aterrizados. En ese tiempo se les aparecía saludándoles shalom. En el pasaje del Evangelio de hoy escuchamos tres veces a Jesús diciendo a sus discípulos: shalom, paz. Y en nuestro contexto cristiano, conocer a Jesucristo es conocer la paz, tener la paz. Cuando estamos en paz con Dios, con nuestros prójimos, con el ambiente, podemos experimentar una vida nueva, un nuevo significado de vida. Hoy el mundo necesita shalom. Hoy el mundo necesita paz. Nuestra familia necesita paz. Cada uno de nosotros necesitamos paz. Estamos en la búsqueda de la paz, serenidad, armonía, prosperidad y una buena salud. Cuando los discípulos de Jesús tenían inseguridad y miedo, Jesús se le apareció asegurándole su presencia, shalom, paz, en las vidas de los discípulos. La Biblia describe paz como un estado total de bienestar y armonía interior. El Espíritu de Cristo ya está vivo y activo y da energía a los discípulos no solamente para salir de sus miedos, pero también para ser valientes y para transformar a otros. El tiempo de Pascua es un tiempo de asegurar las promesas del Señor resucitado a cada uno de nosotros para recibir las bendiciones, la plenitud de la vida, buena salud, buena comida, ropa, casa, trabajo, sobre todo bienestar, seguridad, buena fortuna, amistad, buena economía, paz y prosperidad. Que Cristo Jesús resucitado los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, con shalom, paz, prosperidad, hoy y para siempre. Amén.